altas tardes. Logremos programar. En el Residencial Las Cayenas tenemos el mejor lugar posible para ti y los tuyos. Cada apartamento que construimos está destinado a hacer realidad el sueño de las familias dominicanas. En Inversiones Manuel Cabrera, tu nuevo hogar te espera. Sirena te invita a cambiarlo todo en casa. Las mejores ofertas en electro, hogar, moda y más. Sirena, más de una emoción. En Nueva York, Joan Fashion. No solo chacabanas, también cualquier otra prenda de vestir. Nuevo usado con la tasa más baja de interés, el vehículo lo consigue ¿dónde? En Anselmo Guzmán Auto Import. Inicio de semana. Y nosotros pasándola bien. Desde ahora hasta las 2 de la tarde contigo.
En pantalla, producto Chef Segmento, la probadita Teresa Mieses. Bienvenida. Feliz inicio, vos y a todos mis compañeros aquí en la tele que le doy a ustedes. Gracias por sintonizarnos día a día, llevándole esa probadita amorosa para ustedes, porque en Producto Che yo te invito a que convierta tu receta en experiencias premium con la calidad y el buen sabor que garantizamos. Ofrecemos nuestros deliciosos jamones, nuestras salchichas piclín y sabrosos embutidos. Pero voy a empezar este año con una sopa que en lo particular a mí me fascina. Vamos a hacer una sopa de lenteja cargada de muchas vitaminas. Y qué mejor con nuestra Emilio Italiana de Producto Che. Dale like a esa probadita y continuamos con el show del mediodía, la telerrealidad. Gracias, Tere. Transición dramática, Julio Clemente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Bo. Y reitera la buena tarde nueva vez. Banda, atención, que tenemos debate ahora. Banda, se ponen atención porque tenemos debates. Ya se acabó el tema. Dándole la bienvenida al alcalde, nuestro Río Astacio. Un aplauso nuestro para el alcalde. Ese sí es bueno. Ese sí es bueno. Ese sí es bueno. Dios te bendiga, Julio. Sí. Placer de verles a todos. Y a Carlos también. Que, feliz que año. Que Dios bendiga a Carlos también. Que Dios bendiga a Carlos. A Carlos. Lo bendiga. Me dio un corazón nuevo este año. Corazón nuevo. Un corazón nuevo. Enamorado. El pastor Vidal tenía media hora ahí tratando de manejar. Es que es difícil, pero mire, se puede. Sí, hay que agarrarse de Dios. Lo que pasa, usted sabe que yo conversaba con Carlos ahorita y llegamos a la conclusión de que Santo Domingo Este necesita un gerente realmente en la alcaldía. Bueno, eso es una... Mira, si hay algo, buenas tardes, buen provecho. Si hay algo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es en eso. Porque la verdad es que en Santo Domingo Este, yo no sé si hay alcalde o hay más basura que alcalde. Está bien. Banda, atención, que hay información y debate. Ya hay información y debate, Julio Clemente. Escucho. Ya nos olvidamos del Pique y Shakira. Ya nos olvidamos de Bad Bunny y sus meneos. Sus meneos. Que por cierto, parece ser que el hombre va a doblar para la izquierda. No puede ser a esta hora. Sí, va a doblar. Está doblando para allá ese día. Porque eso tiene una serie rara. Sigan siguiendo gente. Bueno, el asunto en cuestión que ahora, a partir de este momento, nos convertimos en mis universólogos. Sí, señor. Todos los detalles de este premio. Ya todo el mundo sabe de todo y sobre todo y para todo. Aquí solamente suele suceder algún acontecimiento que automáticamente todo el mundazo sabe más que todo el mundazo. Y principalmente los doctores en ciencias mundiales que están en las redes sociales, que se lo saben todo. PhD en ciencias mundiales. Que conocen todo. Sí, señor. Increíblemente se montan en todas las olas. Pero vamos a dar información y datos, que es lo importante. ¿Qué sucedió en el Miss Universo el recién fin de semana que finalizó? La participación dominicana brilló y brilló bien. Extraordinaria. Se destacó. Muy bien. Y lo hizo con entusiasmo, con humildad, con inteligencia. Según los entendidos, y mucha gente no quedó conforme, porque el señor o la señora o el propietario de la mujer en la educación, ¿qué opinión le merece esto, Juan Daniel? No lo es, en función de que en los últimos 50 años la sociedad dominicana ha experimentado una transformación extraordinaria. Y la sobre mujer, todo la mujer. Y la mujer es hoy por hoy. Por ejemplo, en 1942, en plena dictadura de Trujillo, fue que se reconoció el derecho de la mujer a votar. Sí, señor. Pero en 1942 éramos 1,5 millones de habitantes. Y la mujer apenas se circunscribía al hogar, no tenía ningún rol. Era un asunto cultural. Después de desaparecida la dictadura. Juan Daniel, pero en términos de la población, la mujer seguía siendo mayoría. Entonces, ahora. Y entonces también, aún en proporción a la población. Es posible, pero los censos en ese entonces tenían su manejo.
pero la mayoría de la población era rural en 1942. En el 61 todavía éramos mayormente rural. Hoy no, hoy somos un país cosmopolita, urbano mayormente, y la mujer es mayoría. Tiene un papel predominante. Y no puede decirse que hay esa debilidad, esa deficiencia de que había antes. La mujer ha conquistado espacios merecidos. Sin dudas. Y a escala mundial, ¿eh? De manera que parece hoy que fue mal asesorada y tan buena participante. Sí, no ha sido fácil. Vamos a ver. Juan Daniel, ese documento, ¿verdad? Sí. Esa acta, ese manifiesto, encierra el pensamiento y cohesiona el pensamiento de ese momento. Dos preguntas. ¿Cree usted que haya habido un documento parecido a ese que una las mentes de los dominicanos tan vehementemente en función de un propósito? Y segundo, ¿se habría dado el mismo proceso de independencia sin ese documento con la misma fuerza que se dio? Juan Daniel, lo responde en dos minutitos. Regresamos con Juan Daniel Balcácer a propósito de darle la importancia que tiene el manifiesto de la independencia de un 16 de enero. El show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión. Hoy conmemoramos 179 años. Manifiesto de libertad, cantan tus valles, acta de independencia del pueblo dominicano. Sus hombres y mujeres se manifestaron aquel 16 de enero de 1844. Hoy de este tema hablamos con el historiador Juan Daniel Balcácer. Siga con la telerrealidad, de favor, continúe viendo el show del mediodía. Muévete a Claro y prueba el internet 100% en fibra óptica hasta tu hogar. Desde 550 pesos mensuales por 12 meses, impuestos incluidos. Incluye repetidor Wi-Fi gratis. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta Claro o en el 809-220-1111. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Es tiempo de probar un excelente café a un muy buen precio. Nuevo Café Cora. Nuevo Café Cora. Es tiempo de tomar otro café. Pídelo en tu establecimiento más cercano. En el próximo capítulo de Vecinos. Sí, la madrina de bodas. Porque es que si no la tiene, a mí me encantaría ser su madrina, doctora. ¿Tú quién eres para venir a decirme qué es lo que tengo o no tengo que hacer? No eres nadie. No le di la noticia a su novio porque pensé que usted quería dársela. ¿Qué noticia? O acaba ya mismo con esa fiesta o llamo a la policía para que se lo lleven a la cárcel. Llama, llama, Clarita, llama. ¿Sarita, tú pasaste la noche aquí? Sí. Vecinos, a las 5 de la tarde, en Color Visión. La ilusión de tu vida. Hoy veremos Mi Tanque Lleno. Ya vamos saliendo. ¿Tú tienes todo lo que necesitas, amor? Claro, yo tengo todo bajo control. ¿Seguro que tú tienes todo lo que necesitas? Rocco, ¿tú puedes parar la música esa? De por Dios. Ayúdame ahí. ¿Por qué el carro no tiene gasolina? Y la tarjeta la tengo yo. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas para ganar combustible Shell por un año y en un gran sorteo final. Popular, a tu lado siempre. A continuación, Noticias SIN, primera emisión. Toda
hace 2 años nos conmovió. Y yo le pedí a Dios, donde estaban las enfermeras ahí, yo le pedí a Dios, dame un chin más. Yo no soy pelotero. Sonando, recibiendo la con la música emblemática de los Tigres de Licey, ahí te estrella, narrador nuevo de la República Dominicana. ¡Ey! Cuando echó la bota. Mañana en exclusiva. Señores, quítense del medio. Ahí vienen los Tigres del Licey. En exclusiva mañana. Tigres del Licey con Franklin Mirabal. Franklin Mirabal. Carry on now with a song from our new album in England, and it will be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday. 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 All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Interesante, no lo sabía. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Enterándome, gracias. There's a shadow hanging over me. A la telerrealidad. Oh, yesterday came suddenly. 16 de enero, Día Internacional de los Beatles. El viejo Paul McCartney, ¿no? Bueno, los Beatles, legendario grupo. Mañana Franklin Mirabal en vivo en un programa histórico aquí al estilo telerrealidad. Vamos a retomar la pregunta. Juan Daniel, hay que aprovechar. Sí, la pregunta era, estamos celebrando y conmemorando el manifiesto del 16 de enero. La pregunta era, que un mes y medio después, entonces, el grito de la independencia. ¿No? Sin ese manifiesto, la guerra, el proceso de independencia habría sido igual. Y segundo, si se ha dado en la historia dominicana un documento que represente tanta unidad y lee el resultado, porque ese documento produjo el resultado. Si los dominicanos alguna vez nos hemos unido en una causa parecida a esa. En ese entonces, los líderes de los grupos políticos actuantes, los conservadores y los trinitarios principalmente, se pusieron de acuerdo. Exacto. Firmaron ese pacto y llevaron a cabo el grito independentista. Una amplia hazaña. El documento, por demás, es una, lo que llaman una nómina de agravios. Ahí están enumerados todas las causas por las cuales los dominicanos decidieron separarse de Haití, entre las cuales figuraba que ellos los habían tratado peor que a un pueblo conquistado por la fuerza. Y una serie de medidas, aclaro, esas diferencias, tal y como lo expuso Duarte, eran con los gobernantes y legisladores haitianos, no con el pueblo haitiano. Ah, mira qué interesante. Eso es un buen punto, ¿eh? No. Entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano no existen ni han existido esos problemas. Lo que pasa es que los gobernantes y legisladores haitianos del siglo XIX heredaron también de Francia la eterna aspiración de dominar la isla completa. Y sobre esa línea, los gobernantes haitianos desde Dessalines, Toussaint Dessalines, Christophe, Boyer, todos mantuvieron la tesis de la indivisibilidad de la isla. Pero en realidad, los dominicanos se proclamaron contra ese querer de dominar que tenían la élite haitiana para resolver sus propios problemas. Ese documento tiene una particularidad que rigió, como dije al principio, antes de la constitución del 6 de noviembre. Ahora, hay otro documento político muy importante que es la proclama de independencia de la guerra restauradora. Esos son dos documentos vitales para comprender la, digamos que la evolución de la teoría duartiana, del esquema duartiano de liberación nacional,
Mariano. Plasmado sobre todo en el segundo documento. Vamos, Mariano. Porque el primero, la manifestación, fue un consenso en donde hubo que transigir. Los trinitarios tuvieron que ceder. Y ahí se habla de separación. Los trinitarios nunca usaron la palabra separación. Para ellos fue siempre independencia pura y simple. Juan Daniel, ¿podríamos decir entonces que eso fue una especie de constitución? Él me cedió para conectar ahí y no volver hacia atrás. Bien. Sí, o sea, podría decirse que eso fungió entonces como una especie de antes de la constitución, después. De carta magna, de constitución, sí, de elemento... Para la Junta Central Gubernativa. Sí, porque es que el documento establece que el nuevo gobierno tenía que convocar una asamblea constituyente y dotar al gobierno de una constitución política, que entonces sí fue... La figura de Tomás Bobadilla como uno de los intelectuales más acabados de su época, por eso recurren a él para el manifiesto. A mí en lo particular me causa ciertas dudas en tres aspectos básicos. Número uno, en la asumir la gobernación de lo que es la nueva república en ese momento, pero además introducir el artículo 210 en la nueva 210, perdón, la constitución. En la nueva constitución. Y algo que a mí también me parece muy extraño, él que fue uno de los que asumió parte de esa independencia, muere exiliado en Haití. ¿Cómo se explica eso? Las contradicciones de la misma clase dominante, que hoy tú amaneces de un lado y pasado mañana de otro. Increíble. Pero en realidad, Tomás Bobadilla, el hecho de reconocer que la paternidad del documento es de él mayormente, no significa que estamos exaltando su figura. Pero Mella y Sánchez participaron, ¿no? Claro, el secretario de Mella dice que fue Mella. La segunda firma del documento es de Mella y la tercera de Sánchez. Y después los demás trinitarios y Vicente Celestino, hermano de Duarte también sí. Firmó el documento. El documento fue firmado por trinitarios y por conservadores. Él rebajó ahora, la figura de los trinitarios. Ahora, Bobadilla fue eminentemente antiduartista. Eso le digo. No, él rebajó la figura de los trinitarios. Y fue responsable de esa resolución del agosto del 44, mediante la cual Santana y el gobierno decretó la expulsión de los trinitarios a perpetuidad. La palabra es que Duarte era un inexperto. Por la palabra eso para mí es cuestionable el hecho de que eso sea de Bobadilla. Julio. Sí, bueno, gracias Juan Daniel Balcácer que está aquí. Le preguntaba fuera de cámara, ¿cuál fue el papel de Santana durante esos hechos posteriores al manifiesto y luego a la declaratoria de independencia de República Dominicana? ¿Cómo surge la figura de Santana en el escenario de independencia? Como no teníamos ejército, al enterarse el nuevo gobierno que ya Haití había preparado una expedición armada para sofocar el movimiento independentista, se formó un ejército improvisado. Y uno de los artífices de esa defensa fue Santana, porque Santana vino del Ceibo con sus campesinos, con sus lanceros, y aportó una serie de 1,000 y pico de personas que vinieron con él. Pero además fue el hombre que dirigió el ejército del sur, junto con Antonio Duvergé, con José María Cabral, con Soñé, con muchos otros próceres, pero el jefe era él. Historiador, tiene que ver eso con la capacidad, con la capacidad económica que tenía Santana. También, no, era el rol del liderazgo. Recuerden, los liberales duartianos tenían ideas muy puras, pero carecían de recursos con los cuales financiar una revolución. Y una revolución no se financia solamente con ideas. En ese mismo tenor, don Juan, Santana, ¿traidor a la patria o no? Santana es de los fundadores de la República, junto con los trinitarios y con los conservadores. Y hay que tener en cuenta algo. Los trinitarios fueron expulsados del país. Por ejemplo, Duarte y su familia no regresaron nunca, excepto Duarte, que en el 64 regresó para la Guerra Restauradora. Sánchez y Mella sí regresaron
La primera amnistía política que se promulgó en 1848. Y tanto Sánchez como Mella tuvieron que cooperar con Santana y con Báez. ¿Por qué? ¿Eran antiduartistas? No. Lo que pasa es que había que defender la República. Había que defender. Y en ese lapso de lo que se llama la Primera República, Santana es sin duda el principal exponente de la defensa frente a la guerra dominico-haitiana. Y por eso, junto con otros, y por eso está en la historia. Ahora, la anexión a España empaña, valga la redundancia, la cacofonía, su papel. Además, cómo enfrentó también algunas. Entonces, y lo que lo motivó esa anexión decisiones a España no fue buscando un protectorado para preservar la República. Los trinitarios abogaban por la independencia pura y simple. Los conservadores no creían ni creyeron nunca en que el pueblo dominicano podía sostenerla. Y entonces buscaron el apoyo, el protectorado, ahora de Francia, de España, de Inglaterra y finalmente de España. Y después de la restauración, pero Buenaventura Báez por poco incorpora la República a los Estados Unidos. Es decir, que aquí siempre hubo durante la Primera República un interés por buscar un protectorado de un país poderoso. Una falta de creer en nosotros mismos. Temiendo que los haitianos volvieran. Sin embargo, habían sido derrotados. Ellos habían mordido el polvo de la derrota durante 17 años. Juan Daniel, sin embargo, un paralelismo entre Haití, que ya hacía mucho tiempo que venía con su independencia, fue de los primeros países que logró su independencia. Respecto a República Dominicana, que apenas tenía, nacía nuestra primera república, este paralelismo, ¿cómo nosotros podemos verlo e incluso extrapolarlo? Nosotros hicimos un intento, nuestros antepasados, con José Núñez de Cáceres en 1821. Entonces fue cuando se produjo la ocupación haitiana por parte de Guayer. ¿Qué le dijo a Núñez de Cáceres? Que no era posible que en una misma isla existieran dos naciones distintas. Y por lo tanto una tenía que dominar a la otra. ¡Oh, mi Dios! Entonces, bueno, es así. Ellos nacieron a la vida como Estado, inspirados en Francia. Y se declararon monarquía. Entonces, Dessalines decía... Henry Christophe se declaró emperador. Y decía que Haití solamente tenía por límites el mar. ¿Merece Santana el Panteón Nacional? Hay que... Bueno, no debió nunca. Buena pregunta. No debió nunca esos restos llegar. Pero ya que están ahí, es complicado. No es que sí lo merece, o sea, ya. Usted como historiador, ¿qué cree? Juégasela ahí, don Juan Daniel. No, yo al ser duartiano, mi primer libro fue en contra, una biografía contra Santana. No debió estar nunca. ¿Usted cree que no lo merece? Pero en conclusión, a la historia. No, fue un traidor. Él dice no debió estar nunca, no debió llegar. Ahora, si se procediese a sacar esos restos, ahí hay mucha gente que hay que sacar también. Gracias a Juan Daniel Balcácer, nuestro historiador por excelencia de la República Dominicana. Y como sabe contarlo, como sabe contar la historia, nos mantiene en expectativa. Y mucho que nos falta conocer la historia, sobre todo a la nueva generación. Porque los pueblos que no conocen su historia, ustedes saben lo que pasa, están condenados a repetirla. De manera que nuestra historia, vamos a arraigarnos más de ella. Orgullosos de nuestra patria, República Dominicana, libre para siempre. Seguimos con el show. Seguimos con este programa de televisión. Conmemoramos, celebramos 179 años. Manifiesto de Independencia, 16 de enero 1844. Juan Daniel Balcácer, gracias por tus aportes a tu pueblo que te ama, a tu República Dominicana. Vamos a la pausa y nos quedamos al final con lo que viene, gente.
tengo en transición dramática, doña Tere. Finalización por Matita Julio. El frito de adentro para combatirlo afuera. ¿Cómo es? Así es, con esta sopa de lentejas ideal para compartir en familia su probadita gracias a nuestros patrocinadores. Continuamos con el show del mediodía, la telerrealidad. Eso se ve sabroso gracias a Producto Chef. Auspició el segmento La Probadita. Usted sigue de favor con nosotros, compañeros. Sí. Bien, vamos a una noticia que... ¿Dónde está Henry? De último momento, una noticia de último momento. Iván Ruiz, ¿cuál es? Ah, pero vuelves a ponchar, que vaina más grande. Adelante, Julio. Sí, sí, sí. De último momento, Iván, como bien acotabas, la familia de Roberto Furcal, encabezado por Julito Furcal, su hermano, acaban de ofrecer una rueda de prensa donde someterán al expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, por difamación. Madre Esto mío. Por informaciones que ellos consideran difamatorias en contra de Roberto Furcal, que se encuentra en los Estados Unidos en es este momento. Es una noticia fresca de ahora. Hace minutos apenas. En desarrollo. Así es. ¿No? Sí. Pero esto se veía venir, ¿no? Realmente dice, debe defender Roberto Furcal, que ha sido realmente... Citar el párrafo más importante de esta información. Adelante. Dice... Que hay que hablar con pruebas. La infeliz e infame mentira de que Roberto Furcal estaba en los Estados Unidos colaborando con el Departamento de Justicia de esa nación es considerada como una difamación e injuria a través de medios electrónicos. Ese es básicamente lo principal que establece esta información. Tío, mira, yo pienso no, que no incluso, tenemos mucho tiempo para analizar. Tenemos incluso 2 minutos. Eso, debe respetarse la situación actual del ex ministro de Educación, Roberto Furcal, quien se encuentra en estado delicado de salud. Yo pienso que esa es la prioridad que el pueblo dominicano debe poner. Orar, pedirle a Dios por la salud de don Roberto Furcal y todo lo demás debe quedar en suspenso hasta que se resuelva ese tema. Fuera de eso, él tiene que defender, si es inocente, llegará el momento, su inocencia. Llegará el momento, yo creo que sí. No me terminen el tema, nos queda un minutito. Julio, hay una denuncia rápido en 30 segundos que me la han dejado de último de manera inapropiada. No se preocupe, que pero vamos a ver. Mire, vamos a escuchar la denuncia. Este hombre es el padre del joven que lamentablemente perdió la vida en un parapente en Constanza. Oh, mi Dios, qué lamentable. ¿Qué ha pasado con este caso rapidito? Bueno, yo como padre, a mí no se me ha dado ninguna declaración sobre mi hijo. No sé nada, ni qué pasó, nada tengo concreto. El abogado está trabajando y fui a Constanza y no estaba asentado en Constanza hasta que yo, la oficialía de Constanza me dijo ya está aquí, pero no estaba en ninguna base de datos. Okay, a ver, pasa el evento y lamentablemente su hijo pierde la vida. Esa información, ¿quién la tiene y cómo sucedieron los hechos? ¿Nadie le ha dado información a usted de eso? No, señor, yo como padre tengo 44 días aquí, vengo de Estados Unidos y a mí no me han dicho nada. Es lamentable, mi hijo está en el aire volando. Es una información sumamente delicada y difícil. Habría que ver qué estamento de la justicia dominicana pudiera tener que ver con este bueno, caso. Pero ya está dicha aquí para que las autoridades pertinentes puedan hacer algo, porque está fuerte, está muy fuerte realmente. Sí. Quería conocerte personalmente. Siempre te veo en Estados Unidos, tu programa, y siento tu fe. Yo confío en que tú me vas a ayudar en esto, por favor, en lo más que tú puedas, porque estoy destrozado y mi familia está destrozada. Yo no duermo. No sé y no es para menos, ¿eh? No sé qué ha pasado con mi hijo. Nadie me da una declaración. Pero nadie da una declaración. No, nada. Ustedes se recuerdan que ese caso lo pusimos aquí. Usted dijo que estaba extraño. Sí, estaba muy extraño. Entonces yo fui donde ¿Quién debe recibirlo? ¿Quién debe recibirlo, Dios? ¿Qué autoridad? Porque esto no lo vamos a dejar así, ¿eh? Porque son las autoridades que están investigando el caso, sí lo están investigando. ¿O quién está detrás de eso que no quiere? ¿No? Porque hay que ver esa parte. ¿Qué me están ocultando? Le vamos a dar seguimiento, señor. Se lo garantizamos. Para terminar el programa, un programa con sabor a patria, ¿no? Que nos hace tanta falta en este país unirnos en una sola patria. Esto ha costado sangre, hombres de verdaderos ideales que pudieron obtener la libertad de nuestro país. Por eso esa libertad hay que defenderla, si es necesario, con sangre de nuevo.
pero preservarla siempre, siempre. Que Dios los bendiga y que viva la República Dominicana. Valles, ríos y mares, con un canto que expresa belleza, soberanía, amor por una patria hermosa, la nuestra, la República Dominicana. Así nos vamos. Dios mediante, mañana una vez más disfrutar la telerrealidad. Disfrutar el show del mediodía. Tus hijos cantan de corazón.